Bueno, por supuesto no he venido de vacaciones, sino a trabajar. Quiero mostrarles un lugar realmente único que está aquí en Queensland, en el este de Australia. Pero antes de hacerlo, me gustaría pasar por otra playa bastante singular que está cerca de Early Beach, que es aquí donde estoy. Ya que el propósito de este episodio es la relajación del sistema nervioso, la grabación fue quizás más de vacaciones que de trabajo. Así que pongamos buena música, relajémonos y veamos Queensland, y en particular Early Beach. Queensland es el tercer estado más grande de Australia. A menudo se le conoce como Sunshine State, que significa el estado del sol. El sol brilla aquí unos 250 días al año. La principal ciudad turística del estado es Gold Coast. Gold Coast es una especie de versión australiana de Miami. Altos rascacielos junto al agua, el más alto con más de 230 metros. El paseo marítimo es una playa continua de unos 70 kilómetros de largo. Multitud de canales, hoteles, parques y demás. Y por supuesto, olas y buen surf. Sí, y todo esto con una temperatura promedio anual de 22 grados centígrados. Pero decidí no volar a Gold Coast, sino directamente a Early Beach, una pequeña ciudad turística en la costa del Mar del Coral. No es tan grande como Gold Coast. Con un poco más de 1000 habitantes, está a un corto trayecto en coche de dos de los principales destinos de Queensland. Early Beach es muy bonita. Un acogedor puerto deportivo con yates, pequeños hoteles, verdes praderas. En resumen, todo es elegante. Hay un servicio diario de catering para loros a 15 metros de mi habitación. Esto es terroríficamente divertido. Sí, hay muchos loros aquí, todo un arenero. Incluso enormes cacatúas vienen a comer. Pero lo más interesante de Early es la playa del pueblo, y esto es bastante normal para Queensland. Lo estás viendo ahora mismo. Sí, la playa de la ciudad aquí es una piscina. Las vistas desde aquí son realmente hermosas. Pero averigüemos por qué todo el mundo se baña en agua clorada cuando las aguas turquesas del Mar del Coral están a solo unos metros. ¿Puedo bañarme en este lugar? ¿Puedo bañarme en el mar? Well, you can, but it's at your own risk because there's irukandji and box jellyfish at this time of the year, and they're quite nasty. The irukandji will have you in hospital for at least 3 days, hoping you're gonna die, and so with the box. ¿En serio? Yeah. Plus, there was a crocodile sighted about 2 days ago. ¿Qué? A crocodile sighted at Cannavale Beach, a little bit further over, but it wouldn't take them long. Era un cocodrilo en agua salada. Like a saltwater crocodile, the nasty ones. ¿Cómo pueden vivir aquí? You can swim down south in the ocean, but it's not here. Listo, chicos, se acabó. Ya no quiero estar aquí. Es hora de olvidarnos ahora de los lindos loritos y contarles lo que no les conté en la primera parte del video sobre Australia, es decir, sobre los animales mortalmente peligrosos en los que este país es muy rico. No lo conté ni en Sydney ni en Melbourne porque no vi nada parecido personalmente, y Sergio, a quien recuerdan del primer episodio, mencionó solo una araña que encontró en su coche. Esta araña era realmente del tamaño de una palma de la mano, pero en principio no representaba ningún peligro especial. Empecemos por algo de lo que ya hemos oído hablar, la medusa irukandji. Su veneno es paralizante y en algunos casos puede causar la muerte. Lo molesto es que la medusa es diminuta y no es fácil de detectar. La Scubo medusa, la clase a la que pertenece la irukandji, ha matado 80 personas en Australia en el último siglo. Cocodrilos, sobre todo de agua salada. Hay unos 200.000 en Australia. El último ataque mortal de un cocodrilo a un humano sucedió en febrero de 2021. Tiburones. Australia es el segundo país del mundo con mayor número de ataques de tiburones a seres humanos. En la actualidad, los ataques de tiburones en Australia no son tan frecuentes, unas dos veces al año, pero sí se producen. La mayoría de las veces son mortales. Los australianos están tomando medidas, obviamente. Si recuerdan la playa de Bondi en Sydney, allí se han instalado redes contra tiburones. Arañas. La araña Agelenidae de Sydney, una de las más peligrosas y agresivas del planeta. Sus colmillos son tan poderosos que pueden morder incluso las uñas. Y la neurotoxina liberada por la araña en algunos casos puede llevar a una persona a la muerte en menos de una hora. Y por último, las serpientes. 17 de las serpientes más venenosas se encuentran en Australia, entre ellas la serpiente marrón oriental y la taipán, la serpiente más venenosa del planeta. Así que si viajas al centro de Australia, los antídotos son un artículo de primera necesidad en tu bolso de viaje.
Listo, ya podemos exhalar. No quiero asustarles, pero este es el tipo de fauna que habita en el continente y ciertamente tiene cierto impacto en la vida de los australianos, sobre todo en los que no viven en pisos, sino en casas particulares. Cada 6 meses es obligatorio llevar a cabo el llamado control de plagas, es decir, tratar el piso de todo tipo de insectos desagradables. Para los padres también es una cierta responsabilidad. En Queensland, por ejemplo, no puedes dejar que tu hijo juegue sin más que en un arenero. Primero hay que comprobar que no haya arañas o lo que sea. Para nosotros, por supuesto, suena un poco salvaje, pero en Australia esto es habitual. Es como las normas de circulación y uno se acostumbra. Un hombre prevenido vale por dos. Bien, ahora que ya sabemos a qué temer, pongámonos en camino para contemplar la belleza local. Antes de ver la principal maravilla de Australia, decidí parar en la playa local más bonita, llamada Whitehaven Beach. Por las fotos, es una playa divina. Lo único que podía estropear el viaje era el tiempo cambiante. Así que crucemos los dedos, un pequeño almuerzo y, como ya habrán adivinado, un traje de neopreno para nadar. So if you go swimming in the water, we recommend that you put one of these on because there are 2 potential jellyfish in the water today. We do not know if they will be there today. So if you're going in the water, put one of these on. La playa de Whitehaven es un parque nacional, por lo que no hay edificios y ni siquiera un embarcadero. Y un barco grande no puede atracar aquí. Así que los chicos lanzan un barquito que parece más bien una puerta flotante. Así que amigos, la primera parada es White Sunday Island, Whitehaven Beach. Bueno, así se ve Whitehaven a vista de pájaro. Para poder mostrarles estas tomas, tuve que volar el dron 3 kilómetros y medio en una sola dirección. Es decir, por supuesto, la playa es muy grande y nos dejaron. Bueno, por decirlo sin rodeos, no era el mejor lugar. Para ser honesto, Whitehaven Beach, personalmente, en mi opinión, es uno de esos casos donde las fotos son más lindas que la realidad. La playa, aparte de por sus vistas de postal, también es conocida por su arena. Y es tan pura que se utilizó para fabricar la óptica del telescopio Hubble. Al menos yo he oído esta leyenda a 3 australianos distintos. La NASA, por cierto, no confirmó, pero tampoco desmintió esta información. Así que decide tú mismo si es verdad o ficción turística. El capitán lava los pies de todos. Eso es todo lo que hay que saber sobre el servicio australiano. Wow, estoy sorprendido. Best job in the world, best job in the world. Para mostrarles la principal maravilla natural de Australia, cambié mi brazalete, mi barco y me llevé algo de equipos de fotografía submarina. Pero en realidad es una tontería, no es más que una GoPro en un estuche. Y aquí en el barco hay estuches especiales para DSLR, estuches especiales para cámaras submarinas. Llevarse una de estas cosas en un viaje largo no es posible porque es enorme. Así que hoy nos conformaremos con mi GoPro, pero espero que podamos sacar alguna foto jugosa de este cacharro porque hoy espero que haya muchos, muchos colores. Bien, estamos bajando. Bueno, para mostrarles completamente esto de lo que tanto hablo, necesito enseñárselos desde arriba, pero me prohibieron completamente volar el dron.
Incluso le pedí al capitán, por favor, al menos un poco. Y me dijo que no, así que no tuve más opción. Este es el dron más caro que he usado en toda mi vida. La Gran Barrera de Coral es el mayor objeto natural de la Tierra formado por organismos vivos. Es tan grande que incluso puede verse desde el espacio. La Gran Barrera de Coral es una de las 7 maravillas naturales del mundo, junto con el Monte Everest, el Gran Cañón de Arizona y las Cataratas Victoria. Está formada por 600 especies de coral marino que pueden adoptar las formas más extrañas, como esta en forma de corazón. Lo que se ve ahora son pequeñas partes de una cadena gigante que se extiende 2.500 kilómetros, casi hasta Nueva Guinea. Se puede ver el arrecife no solo desde arriba, sino también desde un observatorio submarino. O mejor aún, desde un barco especial que cuenta con una profunda sección submarina y grandes ojos de buey panorámicos. Hemos visto el arrecife desde arriba. Ahora tenemos que verlo desde abajo. Espero no encontrarme con ningún tiburón. La Gran Barrera de Coral alberga miles de millones de seres vivos. El 10% de las especies de peces del mundo solo se encuentran dentro de sus límites, además de 30 especies de ballenas, tortugas, rayas, 200 especies de aves y un largo etcétera. El arrecife es un ecosistema enorme y complejo, en algunos lugares como una auténtica ciudad. Muchos peces viven en una zona muy pequeña que estudian a fondo y en la que pueden refugiarse al instante en caso de peligro, como en un apartamento. Un arrecife de coral es como un bosque en miniatura, pero los corales son animales y no plantas. Segregan carbonato cálcico, que forma un esqueleto duro en forma de concha llamado arrecife. El coral crece muy lentamente, alrededor de un centímetro al año, así que la Gran Barrera de Coral se ha formado a lo largo de miles de años y es realmente enorme, más grande que Italia en superficie. Saben, no soy un experto en corales y ciertamente no en arrecifes de coral. Pero todo esto es otro mundo. Criaturas extrañas, desconocidas para mí, con algunas formas futuristas de las que hay miles. Todo parece más ciencia ficción que submarinismo. Compruébalo tú mismo. Miren cuánta belleza. Les diré lo siguiente, he buceado quizás 5 veces en diferentes partes del mundo y he visto muchos peces hermosos, he visto algunos corales, pero este arrecife es una metrópolis, es enorme y es solo un pequeño pueblo y hay 8.000 de ellos. Pero lo último que quiero decir es que
hay malas noticias. Voy a cambiarme de ropa y se los diré. La gran noticia es que la gran barrera de coral está muriendo. Y está ocurriendo principalmente debido al blanqueamiento del coral. Es un fenómeno causado por el calentamiento global. Cuando la temperatura cambia y sube, el coral está bajo estrés y en condiciones estresantes y desplazan a los organismos que viven en su interior. Como resultado, el coral pierde color, se deteriora y muere. El coral tarda décadas en recuperarse de este proceso, pero este blanqueamiento ocurre cada año y es probable que la gran barrera de coral nunca vuelva a recuperarse. Por supuesto, me gustaría terminar este video con una nota positiva y decir que todo irá bien, pero me doy cuenta de que el hombre nunca renunciaría al coche ni a ninguna otra cosa que provoque el calentamiento global. Y lo único que quiero decir por último es que vengan a verlo por ustedes mismos. Que aprovechen de venir a verlo mientras todavía hay algo que ver. Supongo que eso es todo.